Damos inicio al cuarto día de actividades del tercer coloquio de conservación y restauración del patrimonio ferrocarrilero con la participación de Ana Karina Silvetti Ortega, quien forma parte del equipo de trabajo del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero. Voy a permitirme leer una breve semblanza de la maestra Ana Karina Silvetti Ortega. Es maestra en arquitectura con especialidad en conservación del patrimonio edificado por la UAP desde el 2010 con la tesis de grado La gestión de proyectos urbanos de intervención del patrimonio, siendo becaria del proyecto Del barrio universitario a la ciudad del saber. En colaboración con el Ayuntamiento de Puebla en 2008 al 2011, la UAP y el CONACYT. Licenciada en arquitectura por la UPAEP en 2004, obteniendo el título con mención honorífica y el premio Dr. Alberto Sánchez Gutiérrez, que otorga dicha universidad al promedio más alto del programa académico de arquitectura. Ha ejercido su profesión tanto en el sector privado como en el público. Trabajó en el Departamento de Construcción y Mantenimiento de la UPAEP, en la Dirección de Protección Civil y en la Dirección de Administración Urbana, ambas del Ayuntamiento de Puebla, y para el despacho de arquitectura dinámica espacial. En el ámbito académico ha sido docente a nivel licenciatura. Destaca su participación en el seminario El Patrimonio Cultural y las Personas, coordinado por la Universidad Complutense de Madrid y la UAP. El curso Arquitectura Industrial Histórica en México, impartido por la UAM Azcapotzalco, y el coloquio internacional Itinerarios de los Saberes, las Artes, las Culturas, convocado por la UAP y Comus México. Cuenta con dos artículos publicados, uno en las memorias del 29º Mesa Redonda de la Sociedad Mexicana de Antropología y otro, el libro Arqueología Industrial y Patrimonio de la enciclopedia virtual eumed.net. Desde el 2011 es la responsable del Departamento de Servicios Generales y Recursos Materiales del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, perteneciente a la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. Sin más, los dejo con la maestra Ana Karina Silvetti Ortega, quien compartirá con nosotros su ponencia titulada Sismos, amenaza para el patrimonio ferroviario edificado. Les recuerdo, maestra, que tiene 40 minutos para esta exposición y al público los invitamos a que vaya formulando sus preguntas, sus comentarios, para que le demos al final seguimiento y se lo vamos a ver a la maestra Ana Karina Silvetti y si ella se los puede responder. Adelante, maestra, y bienvenida a esta transmisión de este coloquio. Muchas gracias, Toño. Pues es un placer ahora, el día de hoy, estar de este lado compartiendo parte de las actividades que realizamos en el Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero y, bueno, compartiré con ustedes mi presentación. Bueno, como ya comentó mi compañero Toño, el día de hoy voy a hablar sobre los sismos, una amenaza para el patrimonio ferroviario edificado. Empezaré diciendo que, bueno, recordando un poco el concepto de patrimonio, como todas aquellas manifestaciones materiales e inmateriales, producto de la actividad humana, que van a confluir en un medio físico natural determinado, y que han sido heredadas o que son susceptibles de ser heredadas a las futuras generaciones. Este patrimonio tiene una dimensión material que se puede ver afectado por diferentes amenazas. Para ser un poco más puntual en el término amenaza, lo consideramos como un fenómeno que puede causar
algún tipo de trastorno o daño a la infraestructura, tanto a los edificios como a los servicios, y también a personas y a sus bienes y también al entorno. Este patrimonio se puede ver afectado por diferentes amenazas. Tenemos amenazas de tipo natural y también tenemos aquellas amenazas producidas por el hombre. Dentro de las naturales podemos establecer pues, las amenazas hidrológicas, amenazas meteorológicas, amenazas biológicas, amenazas astrofísicas, amenazas, como ya lo había comentado, inducidas por el hombre, las concernientes al cambio climático y las geológicas o geomorfológicas, dentro de las cuales podemos encontrar precisamente a los sismos, que es el tema que nos ocupa el día de hoy. Y que bueno, es un tema bastante inquietante para muchos de nosotros, porque pues son fenómenos naturales que no podemos predecir y que bueno, hemos visto los daños que pueden provocar y que pueden ser a nivel masivo y que pueden afectar pues a parte del patrimonio, ¿no? De manera importante y también pues en la parte económica, ¿no? Por todo lo que implica poder hacer un programa de reconstrucción. Iniciaré también dando un pequeño contexto para irnos ubicando sobre algunos términos que tienen que ver con los sismos, cómo se comporta nuestro país con respecto a ellos y, bueno, algunos antecedentes históricos para podernos irnos contextualizando en el medio y así también algunos términos relacionados con la cultura de la prevención y de la protección civil. De acuerdo al Servicio Sismológico Nacional, la definición de un sismo, pues es un rompimiento repentino de las rocas en el interior de la Tierra. Esta liberación repentina de energía se va a propagar en forma de ondas y, bueno, va a provocar un movimiento de terreno y, bueno, ya sabemos lo que ocasiona, ¿no? La destrucción de edificios y, bueno, por ende del patrimonio. Vamos a entender un poco cómo está la sismicidad de nuestro país. Es un territorio altamente sísmico. Está considerado así porque, bueno, existe, de acuerdo al Sismológico Nacional, la presencia de 5 placas tectónicas. Les pediría ver en esta imagen, vemos el mapa de la República Mexicana y vemos en color rosa la placa norteamericana, que es la placa en donde se ubica de una forma mayor el territorio de nuestro país. En color turquesa vemos la placa del Pacífico, en color verde vemos la placa de Ribera, en color morado vemos la placa de Cocos y en color amarillo vemos la placa del Caribe. Estas placas, tanto la de Ribera como la de Cocos, se encuentran en subducción, es decir, se van a sumergir dentro de la placa de Norteamérica y, bueno, la de Ribera, a su vez, se va a sumergir bajo el territorio de Jalisco y Colima, mientras que la de Cocos lo va a hacer debajo de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Al sur de Chiapas y Centroamérica, la placa de Cocos va a continuar esta subducción, pero ahora debajo de la placa del Caribe. Entonces, bueno, a grosso modo es la situación por la que pasa el territorio nacional y, bueno, podemos ver claramente cómo estas 5 placas interaccionan y, bueno, debido a esta interacción que presentan, es que consideramos a nuestro territorio como altamente sísmico. Viendo un poco esta línea de tiempo, podemos checar cómo se ha hecho el registro sísmico dentro del territorio nacional. El primer sismógrafo en nuestro país se construyó alrededor del año 1906, que es cuando se instala el primer sismógrafo, y posteriormente, en 1910, aún a pesar de la revolución, este registro sísmico continúa, no se detiene a pesar del movimiento revolucionario y en esta fecha, en 1910, se va a inaugurar oficialmente el Servicio Sismológico Nacional.
que formaba en ese tiempo parte del Instituto Geológico Mexicano. Después, en 1929, se va a encargar la UNAM de este Instituto Geológico Mexicano, y ya a partir de 1948 va a pasar el instituto bajo la dirección del recién formado instituto, ahora llamado de Geofísica de la UNAM, que es la institución con la que actualmente conocemos que trabaja toda la parte de los registros sísmicos. Entonces, bueno, como podemos observar, los registros sísmicos ya tienen poco más de 100 años en nuestro país. Dentro del Servicio Sismológico Nacional va a existir un catálogo sísmico y, bueno, están registrados más de 130.000 sismos que datan aproximadamente de 1900 a la fecha. Vamos a checar cómo hay cuatro sismos con mayores a magnitud 8 dentro de todo este lapso de tiempo. No son muchos, pero sí han sido importantes, ¿no? Tenemos el sismo de 3 de junio de 1932, que es muy curioso observarlo porque no nada más fue un sismo, o sea, está registrado el del 3 de junio de 1932 como un sismo de magnitud mayor a 8, pero le siguieron otros dos sismos también con intensidades o magnitudes importantes. Entonces, bueno, vemos cómo se va repitiendo la historia, porque, bueno, en los sismos de 2017 pasó un poco similar la situación. Entonces, como les comentaba, el 3 de junio de 1932 sucede en nuestro país un sismo con magnitud de 8.2 en las costas de Jalisco y Colima. Poco tiempo después, o sea, el 3 de junio fue uno, el 18 de junio fue otro de magnitud 7.8, que es una magnitud también considerable, y el 22 de junio, o sea, otros días después, otro de magnitud 6.9. Este sismo provocó un tsunami en las costas de Colima, en Cuyutlán, con olas registradas con altura mayor a 10 metros. Es muy interesante cómo en los registros especiales del Servicio Sismológico Nacional están algunas fotografías, como la que podemos ver en la parte de arriba, donde dan testimonio de la destrucción de este tsunami en nuestro país. También tenemos otro sismo importante con magnitud mayor a 8, es el de septiembre, el 19 de septiembre de 1985, que fue de magnitud 8.1. Este se originó en las costas de Michoacán y, bueno, pues los mayores daños se presentaron tanto en la zona del epicentro como en la Ciudad de México. Y, bueno, pues es de muy malos o amargos recuerdos para nosotros, porque ha sido el sismo con más pérdidas humanas y daños materiales que ha ocurrido hasta el momento en nuestro país. Otro sismo también registrado con magnitud mayor, bueno, a 8, es, o en la línea de las magnitudes de 8, es el de 9 de octubre de 1995. Este fue su epicentro en las costas de Colima, y, bueno, tuvo daños más específicos en la zona del epicentro. Estos tres sismos están clasificados como sismos de subducción, es decir, sismos interplacas. Los especialistas nos señalan que estos sismos se dan cuando se da un contacto entre las placas que se sumerge y la placa que cubre o que subyace. Es un poco lo que les explicaba anteriormente. Y, bueno, el 7 de septiembre del 2017 tenemos el sismo de magnitud 8.2, que es un sismo clasificado por los expertos como sismo intraplaca, es decir, que se ocurre dentro de la placa que está subducida. Este sismo se dio en el Golfo de Tehuantepec y, bueno, provocó daños muy graves en Oaxaca y Chiapas, y también destrucción un poco menor, pero también importante, en Tabasco. Este sismo, pues, ocasionó múltiples réplicas. Y, bueno, los expertos señalan que un conjunto de sismicidad se presenta en la placa de Coco subducida y otro en la placa cortical de Norteamérica, lo que sugiere que este sismo disparó la sismicidad cortical en la placa de Norteamérica.
Aquí un pequeño gráfico proporcionado por el ingeniero Meli, en donde nos explica, ¿no?, cómo es que la placa de cocos va hacia adentro de la placa de Norteamérica, y precisamente en este punto donde convergen es el movimiento de subducción y donde provoca este tipo de sismos. Y la otra, pues, es la falla que se produce por los sismos intraplaca, en donde la placa que está hacia adentro, pues por la misma presión que ejerce a la hora de moverse, pues falla y presenta el sismo, ¿no? Ahora, el sismo de septiembre de 2017, que es el que más reciente tenemos, fue un sismo de magnitud 7.1. Si bien no está clasificado dentro de los más, con magnitudes mayores dentro de nuestro país, pues su magnitud sí fue importante, y sobre todo, pues, lo tenemos muy presente por todos los daños que se ocasionaron. El epicentro se ubicó al sureste de Azochiapan, en Morelos, en la frontera entre Puebla y Morelos. Aquí vemos un gráfico exactamente donde se ve un punto negro, no sé si lo alcancen a ver, pero bueno, esta fue la zona del epicentro. Está considerado por los expertos como un sismo intraplaca, es decir, dentro de la placa de Cocos, de los que ya habíamos hablado anteriormente, y se considera que este sismo disparó la sismicidad de pequeñas fallas geológicas que se encontraban en el territorio de Morelos. Y bueno, pues provoca también daños importantes, tanto en Puebla como en Oaxaca, en Morelos, en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Tlaxcala y en Chiapas. En este sismo no se van a presentar tantas réplicas, sin embargo, pues como ya lo había comentado, dispara la sismicidad de estas pequeñas fallas geológicas en el estado de Morelos. Está considerado como el segundo sismo más letal en la historia de nuestro país, y bueno, esto es por su cercanía con la Ciudad de México y con otros centros urbanos o de población que tenían mayor densidad poblacional. Entonces, como podemos observar, hay una serie de sismos, ¿no? Ya hemos hecho un muy breve recorrido sobre la historia de los sismos en nuestro país, y bueno, vemos que se han presentado diferentes sismos en lapsos cortos de tiempo. Por lo tanto, esto nos va a hablar de la complejidad tectónica que existe en nuestro país, y bueno, la necesidad de coordinar esfuerzos, tanto para atender la emergencia en el momento en que se presenta, como para la reconstrucción después de los daños que se presenten. Ahora hablemos un poco de términos que tienen que ver con el ámbito de la protección civil. Un desastre, de acuerdo a una definición que da la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, es una seria interrupción en el funcionamiento de una comunidad o sociedad que ocasiona una gran cantidad de muertes, al igual que pérdidas e impactos materiales, económicos y ambientales que exceden la capacidad de la comunidad o la sociedad afectada para hacer frente a la situación mediante el uso de sus propios recursos. Entonces, los sismos siempre nos ponen en ese límite, ¿no?, de poder estar al borde del desastre o en el desastre completo, con los colapsos y con todo lo que sucede con la infraestructura y con los edificios. Vamos a hablar entonces ahora un poco de lo que es un riesgo de desastre. El riesgo de desastre se va a contemplar dos conceptos interesantes y muy importantes. El concepto de amenazas, que ya habíamos hablado, que tiene que ver con los fenómenos que pueden causar estos trastornos o daños a la infraestructura y los servicios, es decir, es la fuente externa que nos está provocando el daño. En este caso estaríamos hablando de los sismos. Y por el otro lado tenemos también el concepto de vulnerabilidad. La vulnerabilidad tiene que ver también con la debilidad intrínseca del bien patrimonial, es decir, cómo el bien inmueble o el bien cultural se va a exponer ante esa amenaza. Y bueno, podemos ver que el patrimonio en muchas ocasiones tiene una alta vulnerabilidad ante la amenaza, en este caso que es un sismo, por algunos factores importantes como pueden ser la falta de mantenimiento de los inmuebles, que en muchas ocasiones se hace por, bueno, se da por la falta de recursos económicos
o también porque se hacen algunas intervenciones poco atinadas en donde pues se va afectando el bien, ¿no? Otro de los factores importantes que lo hace el patrimonio vulnerable es el abandono. Mucho del patrimonio que podemos encontrar se encuentra abandonado y pues bueno, en un estado de degradación más continuo y por lo tanto pues es más vulnerable a los sismos, ¿no? Y bueno, ya había hablado también de las malas intervenciones, falta de mantenimiento y bueno, también cuestiones de gestión, en donde muchas veces no se gestiona de una manera adecuada las condiciones del bien inmueble y por lo tanto, bueno, se va a dar estos factores de vulnerabilidad que van a ser más susceptibles al bien de poder presentar problemas o fallas ante las amenazas sísmicas. Bueno, ahora, a modo de una pequeña reflexión con el público que nos está escuchando, cuando ocurre un sismo y en las noticias, en los medios de comunicación, en las conversaciones de las personas, comentamos, es que se afectó el patrimonio edificado o el patrimonio, ¿qué es en lo que pensamos generalmente? Y hago aquí una pausa para que todo el mundo haga una pequeña reflexión y se imagine qué es lo que piensa. Entonces, bueno, generalmente lo que pensamos es templos, ¿sí? Como podemos ver aquí en la imagen. Los que estamos quizá un poco más habituados con los términos de la arquitectura, pensamos en conventos, quizá por los siglos en los que pasaron, ¿no? En los que se construyeron estas edificaciones, que ya son siglos XVI, XVII, y bueno, los ubicamos como construcciones muy antiguas y pues luego pensamos, ¿no? en que estos inmuebles puedan ser afectados. Pensamos también en la arquitectura civil, en todas las casas que se encuentran dentro de los centros urbanos y que, bueno, generalmente han sido readaptadas o rehabilitadas para diferentes usos. En este caso, bueno, vemos aquí una imagen de una casa que fue adecuada para hotel en Atlixco y, bueno, así podemos hablar de diferentes usos, ¿no? Las propias viviendas de nosotros y también arquitectura civil pensamos en usos ya muy específicos como pueden ser este ejemplo, ¿no? Palacio Municipal de Juchitán en Oaxaca y bueno, son arquitecturas o géneros de arquitectura que los tenemos muy presentes, ¿no? Quizá en la cotidianidad cuando caminamos por las calles y porque es como que el patrimonio que más tenemos al alcance. Y pues también últimamente se ha puesto un foco muy especial en la arquitectura vernácula, que es la arquitectura más regional que tiene que ver con sistemas constructivos y materiales propios de la región, y pues también, como han sido mayoritariamente afectados en los sismos, pues es un punto y un foco de atención por la cantidad de viviendas que se presentan afectadas, ¿no?, dentro de las comunidades. Sin embargo, aquí abro una pregunta. ¿Qué pasa con el patrimonio ferroviario edificado? Difícilmente nosotros como sociedad tenemos en mente que el patrimonio ferroviario edificado también resulta dañado por los sismos. Esta lámina la he denominado visibilizando el patrimonio ferroviario, ya que creo que en el imaginario de la mayoría de nosotros o del colectivo no está presente el patrimonio ferroviario como un patrimonio que puede sufrir también daños por los sismos. Entonces, bueno, quise ilustrar esta diapositiva con una panorámica del complejo ferroviario en el puerto de Tampico, donde nos da una clara idea de todos los elementos que puede incluir un complejo ferroviario y que, bueno, a lo largo de los años ya lo que consideramos nosotros patrimonio ferroviario ha ido modificándose, alterándose, pero que sí encontramos elementos o vestigios dentro de lo que consideramos patrimonio y que, bueno, tenemos que estar muy pendientes para que en el momento que realizamos visitas o hacemos algún tipo de levantamiento de daños, pues podamos checar qué es lo que tenemos dentro de considerado como patrimonio. Entonces, bueno, podemos entender entonces
que existen elementos importantes dentro de este complejo ferroviario, como son las estaciones, que son también bodegas, que son los talleres, que son los patios de maniobras, que son las casas de máquinas, que son las casas en general, que incluye casas del jefe de estación o las casas de sección, que son las casas de los trabajadores ferroviarios, los andenes, tanto los andenes peatonales, ¿no?, donde circulaba la gente, como el muelle o el andén de carga, donde se hacía la descarga de mercancías. Y bueno, una serie de infraestructura relacionada con todos estos complejos que tienen que ver con la vía propiamente dicha y, bueno, también con otros elementos importantes como pueden ser tanques de agua, que son elementos importantes que tenían que ver con la producción del vapor, las bases de estos tanques de agua, puentes y demás infraestructura relacionada con el patrimonio ferroviario, que bueno, es importante tenerlas en cuenta y, como lo comenté, hacerlas visibles para poder identificar también los daños que pueden presentar con los sismos. Bueno, entonces, dentro de los sismos del 2017, que son los que tenemos más recientes y con los que pues hemos estado realizando acciones, tengo que comentarles que desde el Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, una de las principales preocupaciones era precisamente ver el estado en el que se encontraba este patrimonio después de los sismos ocurridos. Por lo tanto, era importante hacer inspecciones post-sísmicas, es decir, posteriores al sismo, para poder evaluar los daños. Como comprenderán, pues es una labor titánica porque hay muchísimas estaciones y complejos ferroviarios ubicados en diferentes estados y bueno, acá también tiene que ver una cuestión de recursos tanto humanos como materiales, económicos para poder hacer las visitas, desplazarse y bueno, resulta a veces compleja esta labor. Sin embargo, creo que se trazaron estrategias desde el Centro Nacional para poder hacer alianzas con las mismas concesionarias, con arquitectos especialistas que se encontraban en otros estados, para que nos pudieran reportar daños desde otros lugares. Y bueno, también se decidió que desde el Centro Nacional y el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, al estar ubicados en la ciudad de Puebla, se harían recorridos con los compañeros del museo para poder realizar también estas inspecciones posísmicas en el estado de Puebla, en algunas estaciones. Entonces, bueno, a continuación les mostraré algunos de los daños que nos fueron reportados en algunos estados importantes, que son los más importantes porque pues tenían que ver más con la cercanía del epicentro de estos sismos del 2017. Entonces, bueno, algunos de los principales daños reportados en el estado de Oaxaca por la empresa Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec es estos que estamos viendo ahorita en la pantalla, que es la estación de Salina Cruz, Oaxaca, donde se presentaron importantes daños por el colapso parcial de la cubierta. Podemos ver aquí ya los trabajos de apuntalamiento que se hicieron inmediatamente posteriores al sismo. Y bueno, estamos aquí observando parte de los daños. Podemos ver aquí en las imágenes algunos detalles que presentan el desprendimiento de las duelas de madera de la cubierta y bueno, al interior se puede apreciar el colapso total de la estructura. También vemos algunas grietas importantes en los muros y bueno, aquí también se nota cómo se fue desprendiendo la cubierta. Otra de las estaciones también reportadas con algunos daños fue la estación de Ixtepec en Oaxaca. Y bueno, vemos aquí cómo en la parte de la fachada lateral se aprecian algunas grietas por cortante, algunos desprendimientos de aplanados y bueno, también se puede apreciar también un poco el patrón en forma de X, que son patrones de grietas muy peligrosos porque implican también en algún momento dado el colapso de alguno de los elementos. Y bueno, aquí también quisiera hacer una acotación
Es importante para los que estamos más habituados en la cuestión de la conservación y restauración del patrimonio, checar algunos datos bibliográficos importantes con especialistas que tengan que ver con el tema. Un especialista importante es el doctor Roberto Melli, quien ha hecho mucha investigación sobre las estructuras históricas, cómo se han comportado a través de los sismos y cómo poder restaurarlas. Entonces hay bibliografía muy importante que se puede estudiar con él. Y bueno, el doctor Roberto Melli es profesor emérito de la UNAM y recientemente tengo entendido que fue admitido como miembro extranjero de la Academia Nacional de Ingeniería en Estados Unidos. Entonces, bueno, ahí en alguno de sus textos señala los modos de falla de edificios simples de mampostería. En este caso, bueno, las estaciones ferroviarias tienen que ver precisamente con este tipo de edificios. Y las fallas más clásicas o importantes son la falla en las esquinas y el colapso de muros hacia afuera. Y quiero comentarlo desde ahorita porque a lo largo de la presentación de estas imágenes vamos a estar observando este tipo de fallas. También el volteo del tímpano, en este caso, bueno, que el tímpano es este elemento triangular que nos permite hacer la partición de las dos aguas de la cubierta. Generalmente este elemento tiende a voltearse y se da la abertura de los muros largos y por lo tanto se da el colapso del techo, ¿no? También otra falla importante en este tipo de edificios es la falla por cortante en las construcciones con dos pisos, que se provoca o que se genera principalmente por el golpeteo de las vigas en los muros donde se soportan estas, sobre todo cuando se trata de estructuras con vigas de acero y bovedillas de ladrillo. Entonces, bueno, también tenemos falla por cortante en las paredes con aberturas y, bueno, la presencia de grandes aberturas en puertas y ventanas no solo reduce sustancialmente el área resistente, sino que introduce concentraciones de esfuerzos en las esquinas de las aberturas. Y bueno, hace frecuente los agrietamientos diagonales en las zonas de los muros entre las aberturas y bueno, en casos extremos el colapso. Estos son como que las fallas más importantes y generalizadas que vamos a estar observando a lo largo de estas imágenes. Aquí vemos otra estación, la estación de Matías Romero en Oaxaca. Y bueno, lo que les comento hace unos instantes, precisamente el segundo nivel se encuentra pues obviamente con una incursión importante de vanos, en donde bueno, se hace mucho más endeble la estructura y bueno, podemos ver aquí entre los macizos que se encuentran entre las ventanas, pues también el desprendimiento de aplanados y un patrón de agrietamiento en X, que nos señala que pudiera provocar en algún momento algún colapso. Vemos aquí también algunos interiores, en donde, bueno, es muy recurrente nuevamente el patrón aquí, no sé si alcancen a ver, estoy señalando con el cursor de la computadora, el patrón en X en los muros interiores. Otra también de los daños muy frecuentemente encontrados, pues es la separación, ¿no?, de los elementos que soportan la estructura, como pueden ser columnas y traves, que actúan de manera diferente quizá al resto de la estructura y se empiezan a marcar. Aquí en el interior de esta mansarda, pues podemos checar también desprendimientos de aplanados y nuevamente en otro interior podemos ver la marcación, ¿no?, de las grietas y fisuras en los elementos estructurales con su interacción con los muros. De Oaxaca nos vamos ahora al estado de Morelos. Aquí nos apoyaron el arquitecto restaurador Eduardo Eras Millán, el arquitecto Isidro Velázquez y el arquitecto Cherí Omán Pérez Torres, con el reporte de algunos daños ubicados en este estado. Y precisamente aquí vemos la estación del epicentro del sismo del 2017, la estación de Xochiapan, Morelos, que es una estación que se encuentra en abandono
Y bueno, aquí vemos uno de los principales daños que se ocasionaron después del sismo, que fue precisamente el colapso de esta parte de la estructura, ¿no? El desprendimiento de dovelas y bueno, el desprendimiento y de algunos elementos pétreos. También vemos el patrón nuevamente de grietas en las esquinas, aquí en los interiores, las grietas por cortante en los muros, y que se prolongan precisamente hacia las esquinas de los vanos. Esta es otra estación en Morelos, la estación de Yecapixtla. Y bueno, podemos ver aquí ya también una falla importante en los muros laterales y en los muros interiores, con agrietamientos, con pérdida de piezas y bueno, colapsos parciales ya en los muros. Y que bueno, hacen susceptible a la cubierta también para colapsarse. Y un ejemplo muy, muy fuerte, se me hacen imágenes muy, muy fuertes, la estación de Jojutla, Morelos, donde definitivamente colapsó, ¿no? Entonces, bueno, podemos ver aquí lo que comentaba de Roberto Meli, la falla por cortante en construcción de dos pisos. Esta era una estación de dos pisos y se colapsó, ¿no? Y bueno, vemos que sí hay fallas importantes a pesar de que los inmuebles puedan estar en un estado de mantenimiento bueno. Tengo entendido que era una casa de cultura y estaba en funcionamiento y bueno, pues colapsó. Este también es un patrón muy interesante e importante que se refiere en muchos textos, que es el patrón de grieta en diamante que se provoca en las esquinas y pues que ya es prácticamente un hecho que con algún movimiento fuerte, si es que no colapsó en el momento del sismo, posteriormente va a colapsar, ¿no? Y vemos aquí también otra imagen donde pues se aprecia la cubierta con rieles, lo que llamamos nosotros una especie de bóveda catalana, y pues que colapsó, ¿no? Como les comentaba, pues en Puebla, nosotros al estar ubicados en la ciudad de Puebla, pues nos dimos a la tarea de formar un equipo. No éramos un equipo numeroso, en realidad éramos el arqueólogo Tilman Pankow, una servidora y pues un compañero de apoyo del museo, Sergio Soriano, que nos ayuda en la movilidad en todas las zonas en donde teníamos que desplazarnos para hacer las visitas. Entonces, bueno, fuimos a diferentes lugares, a diferentes estaciones dentro del estado de Puebla para hacer el levantamiento de daños. Y bueno, visitamos 16 estaciones, la estación Aldama, la estación Amozoc, la estación de Atencingo, la estación La Venta, Chietla, Atlixco, La Unión, Matamoros, Mier, Molinos, Rosendo Márquez, ahí dos estaciones, San Martín Texmelucan, Temazcalito, Tepeaca y Venta Salada. Ese fue el recorrido que decidimos hacer para registrar los daños. Estas visitas las hicimos un poco pues ya por la experiencia que traemos de realizar visitas en obra, en visitas también por la misma especialidad que tengo y bueno, por la experiencia que tuve también en Protección Civil y las hicimos pues un poco de manera empírica. Sin embargo, aquí creo que es importante ir ya perfilando un método, es decir, una sistematización de pasos en los que podemos establecer ya algunos puntos importantes para poderlos retomar en situaciones posteriores, ¿no? Es decir, primero hicimos una visita de inspección, es importante ir identificado como parte del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, teníamos unas cartas de presentación y nuestras identificaciones para hacer el acercamiento con las personas. Posteriormente hicimos el levantamiento de daños, una inspección ocular, el levantamiento fotográfico completo, croquis, y bueno, teníamos también el acercamiento con los usuarios en caso de que las estaciones estuvieran ocupadas, hacer un censo rápido de las personas que pudieran estar habitando u ocupando el lugar, y bueno, establecer también datos de contacto. También es importante pues el trabajo de gabinete que se realiza posterior a las inspecciones, haciendo un análisis de información. Se concentra todos los datos que se recabaron en la inspección
Y también es importante pues la consulta en el Catálogo Nacional de Estaciones Ferroviarias, en la Planoteca del propio Centro Nacional, en donde podemos recabar información importante para concentrarla, ¿no? En fichas. La otra pues es una propuesta que una servidora hizo para poder establecer unas fichas ya muy determinadas con la ficha de registro de las estaciones y un formato de evaluación detallada muy enfocada a esta cuestión de sismos, ¿no? Y bueno, con un tercer paso, hacer el reporte oficial. En este caso nosotros hicimos el aviso a la Secretaría de Cultura con los daños más importantes registrados en el patrimonio ferroviario y bueno, posteriormente un seguimiento para una posible intervención. En los formatos creo que es muy importante tenerlos, ya que son documentos que nos permiten una consulta rápida de los daños ocasionados en el momento del sismo, pero además también se quedan como archivo histórico, ¿no? En algún momento alguien puede consultar qué es lo que pasaba con las estaciones y bueno, ahí están los documentos. Entonces, bueno, es importante retomar este formato de evaluación detallada. Han sido adaptaciones que he hecho a lo largo de mi carrera. Primero lo hice con vivienda en centros históricos aquí en la ciudad de Puebla y bueno, posteriormente lo adapté también para estas circunstancias de las estaciones ferroviarias. Este formato de evaluación detallada está basado en el manual de evaluación post-sísmica de la seguridad estructural de edificaciones proporcionado por la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica y la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, en el año de 1998. Y es importante pues la información que contienen estos formatos. Primero pues integramos los datos de georreferencia, que por cierto pues vamos a tener después de esta charla un taller, y bueno, son datos importantes que se tienen que ir integrando de manera recurrente ya a la información de fichas y formatos. La información del Catálogo Nacional de Estaciones Ferroviarias, en donde nos da la ruta ferroviaria, la línea en donde se ubica la estación y pues, la ubicación exacta de la misma. También integramos información sobre si las estaciones estaban o no catalogadas por el INAH y, bueno, checamos este tipo de datos. También otros datos que tienen que ver con la situación jurídica, los elementos, la descripción, la evaluación de la seguridad de los diferentes elementos y también en su relación con los materiales y sistemas constructivos. Pues bueno, también podemos ver aquí ya de manera más, un poco más rápida, porque ya parece que ya me agoté el tiempo, algunos daños encontrados en Puebla. Estamos viendo aquí la estación de Atlixco. Podemos checar algunos croquis que hicimos para estos formatos, los daños donde asentamos los daños encontrados, agrietamiento en un muro que no es de carga, sin embargo, haciendo algunas recomendaciones ahí sobre tener el área restringida para que no fuera a provocar algún problema con las personas. Seguimos encontrando el patrón recurrente de las esquinas que no están bien consolidadas o que se abren por estas fallas que presentan, ¿no? A raíz de los sismos. Podemos checar aquí desprendimiento de aplanados y pues los patrones recurrentes de grietas que ya hemos mencionado. Otros pequeños detalles de repente de mantenimiento, ¿no? Como el colocar tinacos sin sujeción. Nos comentaban las personas de la biblioteca que es el lugar que ocupaba esta estación, que pues el tinaco se movía muy fuerte con el movimiento y bueno, son a veces detalles que minimizamos, pero que ya en un sismo son importantes, ¿no? Acá también se puede ver pues la falta de mantenimiento en cuanto a la bajada de agua, que acumula agua en el techo y que al final va provocando también que se degrade más el material con los sismos. También podemos ver la estación Matamoros, en Izúcar de Matamoros, una estación muy hermosa y con muchos elementos importantes de la arquitectura ferroviaria. Y bueno, podemos ver aquí el colapso parcial y casi completo del muro lateral.
Podemos ver más a detalle cómo las esquinas se van abriendo siguiendo la trayectoria de las molduras de la cantería y, bueno, algunos elementos de concreto ya también que se van analizando. Y ya más a detalle, pues se aprecia también aquí grietas en muros y en elementos estructurales. Seguimos viendo el patrón en X y, bueno, cómo se van haciendo grietas en diagonal en las esquinas de los vanos por los asentamientos del terreno y por los movimientos sísmicos. Igual, la falta de mantenimiento, esta estación está en abandono y, bueno, la falta de mantenimiento induce también a que los daños sean mayores por el sismo. También encontramos algunos daños en la estación de Atencingo. Esta está ubicada en el municipio de Chietla, en Puebla. Y, bueno, podemos ver aquí también todos los daños que se presentaron. Como les comento, es muy recurrente las grietas en las esquinas. Nuevamente, la falta de mantenimiento, nos comentaba la persona que estaba encargada del espacio, que pues el techo tenía muchísimos años sin impermeabilizar, entonces pues ya el surgimiento de flora, fauna y demás, invasiva, que hace que pues las mismas molduras de piedra o los sillares se vayan degradando, pues ante un evento sísmico ocurran mayores daños, ¿no? Grietas en los muros. Y, bueno, este es el colapso también parcial de la cubierta justo en el área de baños de un kinder. Entonces, bueno, de un jardín de niños y gracias a Dios los niños nos comentaban que salieron unos minutos antes del sismo y, bueno, no pasó a mayores. Acá algunos vanos tapiados que con el mismo movimiento sísmico se fueron marcando las grietas. Y pues la falta de mantenimiento, el exceso de humedad que hace más difícil, ¿no?, la conservación. Otros daños, desprendimiento de aplanados justo en los enmarcamientos de los vanos. Y, bueno, para finalizar ya, también nos fueron reportados algunos daños por la propia comunidad. Esta fue una intervención bastante buena por parte de la comunidad porque nosotros íbamos específicamente a la estación de Atencingo, sin embargo la misma comunidad nos comentó sobre el puente negro que tenían dentro de su comunidad y que estaban preocupados porque también alguna de las mamposterías que bordean al puente se habían colapsado y desprendido. Entonces fue para nosotros un hallazgo muy importante denunciado por la propia comunidad y pues nos encontramos con esta joya de la infraestructura ferroviaria, ¿no? Y, bueno, les quiero nada más rápidamente leer que se trata de un puente ferroviario de acero con estructura rectangular conformada por armaduras dobles enes, prat de diagonal y uniones remachadas. Los estribos están resueltos constructivamente a base de arcos de fábricas de mampostería de piedra y en la estructura de acero se observan placas con la leyenda Ferrocarril Interoceánico Westwood, Bailey y Compañía, Ingenieros y Contratistas, Londres, 1889. Se trata de una empresa victoriana de ingeniería y construcción naval cuya sede se encontraba en London Yard. Gran parte del quehacer de esta empresa fue la producción de puentes de hierro y acero como las vigas del puente Lansdowne sobre el río Indo-Pakistán, considerado a finales del siglo XIX como el puente rígido de vigas más largo del mundo. A menor escala trabajaron un sinnúmero de estructuras ferroviarias como las que se pueden ver en la estación del tren de Romford, Londres, y los puentes colgantes de 1879 sobre el Royal Albert Dock, que es un muelle que está al este de Londres. La compañía se liquidó en 1893, por lo tanto, inferimos que la superestructura de acero de este puente negro ubicado en Atencingo, Puebla, perteneció a la producción de los últimos años de dicha empresa. Este puente forma parte de la ruta ferroviaria Izúcar de Matamoros, Tlalcualpicán, y, bueno, como se puede observar en alguna cartografía que investigamos y en planos históricos consultados en el Centro de Documentación e Investigaciones Ferroviarias.
Entonces, bueno, rápidamente les paso las últimas fotos en donde podemos ver algunos daños, desprendimiento de bloques de piedra, grietas en diagonal en los soportes, en los estribos. Vegetación que ya está, árboles propiamente, que ya están dentro, encima de la estructura, a la acción del hombre, ¿no? Con dibujos y altares que se hicieron bajo el puente. Bueno, podemos ver la degradación. Y bueno, simplemente comentarles que es muy importante la investigación realizada para este tipo de inspecciones, ya que pues dentro del Centro de Documentación e Investigaciones Ferroviarias podemos consultar libros, planos, y que pues nos dan una muestra importante de cómo ha ido evolucionando este patrimonio ferroviario. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina. Nuestra Karina, excelente exposición. La maestra Karina nos hizo una excelente presentación donde nos pone primero en contexto pues estas amenazas al patrimonio, los tipos de amenazas. Nos habla, en segundo lugar, qué es un sismo, cómo se define un sismo, la presencia de sismicidad en nuestro país, ¿no? Dónde están las placas tectónicas y cómo interactúan, cómo se fueron haciendo, desde cuándo se hicieron estos registros de los sismos en México, desde 1906, ¿no? Y ya se va haciendo un catálogo de sismos, ¿no? Se va haciendo un registro, ¿no? ¿Cuáles han sido los años sísmicos más importantes? Con la cuestión del patrimonio ferroviario, con el último sismo de 2017, ¿cuáles fueron los estados más dañados, ¿no?, en su patrimonio ferroviario, que fueron Oaxaca, Puebla, Estado de México, Morelos, la Ciudad de México? Y no, también nos toca esta parte del riesgo del desastre, ¿no? Ella integra este elemento, la definición del desastre, las amenazas, su vulnerabilidad. Y bueno, ella nos menciona como la parte de vulnerabilidad para el patrimonio ferroviario es la falta de mantenimiento de los edificios, las intervenciones no atinadas y, por supuesto, el abandono, ¿no? Ella habla sobre los tipos de patrimonio edificado por daños de sismos, ¿no? Los conventos, la arquitectura civil, la arquitectura vernácula, y luego pasa a hacernos una visibilización de cómo se compone este patrimonio ferroviario, para llegar a las acciones, ¿no?, de cuando sucede ya este fenómeno de la inspección, la inspección post-sísmica y la evaluación de daños, ¿no? Bueno, ella nos hace un recorrido ya para ir cerrando su ponencia sobre cuáles fueron las estaciones más dañadas en Oaxaca, ¿no? Nos presentó Salina Cruz, Ixtepec, Matías Romero, en Morelos, Azochepet, Yacapixtla, Jojutla. Y la parte más importante, que es la evaluación posísmica, ¿no?, que hacen el recorrido, y nos habla ya de esta parte importante, que es el método, ¿no?, que utilizan para hacer esta evaluación, que es la visita de inspección, el trabajo de gabinete y el reporte oficial y seguimiento, ¿no? Y estos formatos, que creo que es lo más importante, ¿no?, que debíamos de compartir y tener todos, sobre todo porque este formato es como la memoria, la radiografía de la evaluación de daños que todo edificio debería tener, ¿no?, a partir de cuando existe este tipo de riesgos, ¿no?, o desastres, cuando se hace esta evaluación, llevar como cuando nosotros vamos al doctor y nos sacan nuestro expediente, ¿no?, de cuál ha sido nuestro comportamiento, nuestra salud. Estos formatos, todos los edificios históricos debían de tener, hasta nuestras propias casas, ¿no?, creo, para saber cuál es el tipo de intervención que tendríamos que hacer, ¿no?, que sea atinada, que mucho de las cosas a veces de estos daños son este abandono, la falta de mantenimiento, ¿no?, que mencionas, ¿no? Bueno, hay muchas cosas, y pues yo la felicito, maestra, por esta excelente intervención,
y vamos a dar lectura a preguntas y comentarios que nos hacen. A ver, no puedo entrar a mi chat aquí. Aquí ya estoy. Bueno, mandan saludos a Alan Herrera de León, María de la Paz González. Guadalupe Herrera comenta que en el terremoto de 1985, hasta el sistema de señales y telecomunicaciones tuvo repercusiones. No había señales que permitieran proceder a los trenes y se perdió la comunicación, ¿no? Eso nos comenta. Saludos, felicitaciones de la maestra Karina Silvetti, de Adelina y Beto Paz. Juan Carlos Patón manda saludos desde Bolivia. Muchos saludos, Juan Carlos. Sabemos que nos está siguiendo. Del Museo del Ferroviario de Huaqui. Felicita a la maestra Ana Karina Silvetti por su presentación. Bueno, a mí se me gustaría, Karina, esperando que llegue alguna pregunta, que comentaras de este último formato, ¿no? ¿Qué importante es hacerlo y tenerlo para cada estación o cada espacio histórico, tener algo así? Sí, es muy importante, como decías bien, es como la radiografía o el diagnóstico, ¿no? De qué es lo que sucede, los daños que ha tenido, que ha presentado el patrimonio ferroviario en un sismo determinado. Y bueno, ya no pude comentar por falta de tiempo toda la serie de elementos que contiene este tipo de formato, pero como dices bien, o sea, además de datos generales, históricos y demás que pueda tener, pues es un recuento de los daños que se originan o que se ocasionan con diferentes elementos estructurales, no estructurales, elementos asociados, también datos de contacto de los de las personas que usan estos inmuebles, daños que se han provocado en sismos anteriores, intervenciones que se han realizado también anteriormente, y como dices, nos muestra toda una radiografía muy pormenorizada ya de cómo se han comportado las estructuras en eventos sísmicos, ¿no? Y bueno, la ficha de registro, uno es el formato detallado de evaluación de los daños y otro es la ficha de registro que ya concentra de una manera muy particular pues todos los daños que se provocaron en estos inmuebles y pues el resultado de la evaluación muy precisa con un semáforo en diferentes colores en donde se da una clasificación si el inmueble es habitable, si es inseguro o si urge el desalojo, ¿no? Con colores, hasta por los mismos colores del semáforo, ¿no? Ahora tan habituado para nosotros con esto de la pandemia, pues visualmente también nos da un panorama de si el inmueble está en riesgo o no y si las personas que lo usan están en riesgo o no. Y pues también nos da un panorama muy concreto del estado de conservación del inmueble. También pues dentro de esta ficha de registro se detallan algunos riesgos importantes que pudieran surgirse y se dan algunas especificaciones de cómo poder eliminar los riesgos, ¿no? También hay acciones preventivas que son muy importantes a un corto plazo, como pudiera ser la señalización, el apuntalamiento y la liberación de elementos que pudieran estar sueltos o que pudieran representar algún tipo de problema para las personas, hasta los propios ingenieros, arquitectos que van a las visitas, ¿no? De repente no tomamos en cuenta que estamos también vulnerables al entrar a este tipo de edificaciones, no sabemos nunca cuándo va a volver a temblar y si hay elementos sueltos, pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Recuerdo cuando estaba integrando la presentación, cómo hacíamos el comentario con los compañeros, con el arqueólogo que mencioné, Tillman, de que exactamente en el muro colapsado de la estación de Izúcar de Matamoros, pues junto estaba el puesto de tacos, ¿no? Donde estaba la gente comiendo sin ningún tipo de preocupación. Y bueno, son cosas que de repente como que pasan desapercibidas, pero que sin embargo son de mucho riesgo. No sabemos cuándo pueda volver a temblar. Y si la estructura en algún momento colapsa, pues la imprudencia de las personas de estar ubicados, mal ubicados, ¿no? En un cerca de un elemento con riesgo, pues es alto, ¿no? Y pues las acciones también a corto, mediano plazo, como las liberaciones, consolidaciones, reintegraciones, reestructuraciones, integraciones, que ya son términos muy de restauración, ¿no? Y que concentran en estos formatos, pues toda esta serie de elementos que son importantes para tenerlos
en cuenta para, pues, para la evaluación de tanto del sismo que ocurrió en el momento como de futuros sismos. Claro. Y bueno, aquí la recomendación quizá más importante es esta parte del mantenimiento, ¿no? Claro. Bastante mantenimiento sí. A los edificios, que a veces los dejamos, estas fotos que mostrabas de las caídas de agua, esta humedad, que a veces pues se deja. Sí, se minimiza. Minimizas, no le das importancia, y a la hora de un evento como estos, ¿no? De un sismo de una magnitud de 8.1, como los que hemos tenido 8.2, pues colapsa, ¿no? Así es. Sí, creo que el factor del mantenimiento es muy importante, ¿no? Y no lo debemos de minimizar, ya que si el edificio está en óptimas condiciones, pues lo hace menos vulnerable ante estas amenazas sísmicas, ¿no? Claro. Entonces, es muy importante que pues se busquen recursos y se, a veces hasta, no sé, la limpieza básica de las azoteas, de las bajadas de agua y demás, y que nos vamos olvidando de esos detalles, pues los tenemos que ir haciendo para, pues para tener en mejores condiciones las edificaciones, ¿no? Y procurar con esto, pues, la conservación óptima del patrimonio ferroviario. Claro. Maestra, ¿y esta evaluación, este formato, podría estar a disposición quien lo solicitara para que lo tuvieran? Por ejemplo, próximamente la semana que entra vamos a tener el encuentro de museos, ¿no? Que muchos están en estaciones ferroviarias y valdría la pena que lo conocieran en algún momento, ¿no? Compartírselo al maestro Rodrigo Cordera, que es el que organiza esta parte, para también poderlo compartir y socializar este documento que a mí se me hace fundamental. Claro, claro, Toño, yo creo que sí, sería importante. Bueno, te comento, este formato ha sufrido modificaciones. Fue un formato que integré ya con especificaciones o para vivienda en el Centro Histórico. Estaba publicado en la primera tesis de la licenciatura y lo he ido modificando a lo largo del tiempo, pero con mucho gusto lo compartimos para que lo puedan tener. Okay. Pues los que manda felicitaciones el doctor Luis Guillermo Martínez, que nos está siguiendo, ya lo he visto en estos días, de Agualulco, de Mercado, en Jalisco, por toda tu aportación, es muy importante y sustantiva, te menciona. Y bueno, también te mandamos un abrazo, Karina, desde aquí, y te agradecemos a la maestra Karina Silvetti por su participación en el tercer coloquio de conservación y restauración del patrimonio ferrocarrilero. Los esperamos a nuestra siguiente transmisión a las 11:30, en la cual se impartirá el taller Herramientas de Georreferencia del Patrimonio a cargo del maestro César B. Hernández Estrada. Los esperamos y agradecemos a todos que nos acompañen. Muchas gracias y seguimos en esa transmisión a las 11:30. Gracias. Muchas gracias.